Muy buenas a todos y bienvenidos a Second Life. Hoy Paco y yo nos hemos quedado en casa resguardados del frío este invernal que estamos pasando y vamos a enseñaros cómo entrar en Second Life desde vuestros teléfonos. Os vamos a hablar de una aplicación llamada Lumilla. Tiene bastantes años, pero la chica que la ha creado y que la actualiza constantemente. Y la podéis encontrar en vuestra App Store. Cuando entráis, simplemente tenéis que poner vuestro usuario y vuestra contraseña. Podéis guardar diferentes cuentas, podéis manejar diferentes ajustes y aparte también podéis entrar en diferentes grids que soporta el visor. Y bueno, como os comentaba, pues nombre y usuario, o sea, usuario y contraseña, y le dais a login. Una vez entramos, a mí me ha dado problemas porque no sé qué me ha pasado hoy, que pues me ha dado dos fallos de entrar. Pero bueno, a la tercera he conseguido entrar. Si estáis conectados por wifi va bastante bien, o sea que podéis intentarlo. Y bueno, cuando entramos lo primero que encontramos es como una pantalla principal donde vemos los chats activos. Vemos el chat principal donde nos cargan nuestras notificaciones. También se crea un historial de las veces que vamos entrando. También podemos ver nuestros amigos, los grupos que nos han mandado notificaciones y bueno, ya os digo, los amigos, los que hay conectados, los que no, en este caso no tenía nadie conectado, los grupos que también podemos ver si en alguno de ellos hay notificaciones y también podemos aceptarlas o declinarlas y guardarlas en nuestro inventario, que esto la verdad es que es algo muy útil, sobre todo si normalmente os suelen llenar de notificaciones todo. También podemos ver quién hay cerca y conocer información local y demás. También tenemos una opción 3D, que esto es algo como que mucha gente creo que no sabe de este visor, y es que desde hace ya un tiempo hay una opción 3D y también hay una opción para cardboards, para gafas de estas que son como de cartón y puedes ponértelas y puedes, digamos, como un poco visualizar. Tarda un poco en cargar porque ya sabemos todos que hoy en día todos llevamos vestidos un montón de hoods, un montón de appliques, un montón de todo, y al final tarda un montón en cargar, las texturas son cada vez más complejas. Pero bueno, para que os hagáis una idea, a la que lleváis un ratito conectados con la opción 3D en marcha, se ve bastante bien, cargan las texturas, puedes interactuar con los objetos, te puedes sentar, puedes ejecutar animaciones, puedes moverte, puedes caminar, puedes volar, puedes hacerlo prácticamente todo. Es una función útil, sobre todo para gente que por el motivo que sea necesita conectarse y no tiene un ordenador a mano en el momento. Me parece útil, además no sé si vale como 3 dólares esta aplicación, unos 3 euros o 2,90, no es caro. Lo que yo la uso para Android, no sé si para iOS hay, supongo que sí, porque estas cosas al final salen rentables. Y bueno, veis, pues como veis, aunque tarden un poquito en cargar las texturas, se puede entrar y también, o sea, básicamente si lo quieres usar como un chat es perfecto porque es rápido, aunque el 3D le cueste un poco cargar, pero claro, es que esto ya no es del visor. También hay un momento en el que pues bueno, desaparecen los HUDs que tenéis alrededor cuando dejáis de tocar la pantalla. Como veis, Paco carga también perfectamente, Paco siempre me acompaña hasta en el teléfono. Y bueno, ya os digo, yo creo que es una función útil si necesitáis conectaros por lo que sea o por si no queréis que... Si estáis en muchos grupos que mandan muchas notificaciones y al final siempre os acaban capando todos los mensajes porque hay demasiados y demás. También, bueno, mientras estamos en 3D tenemos la opción de ver nuestro inventario, los contactos. Podéis quitaros y poneros cosas, o sea, podéis vestiros, desvestiros, cambiar de outfit y demás. A mí me parece, ya os digo, útil si necesitáis conectaros desde algún sitio o estáis viajando y os apetece entrar un rato y charlar con alguien, también podéis entrar y podéis cambiar a vuestro avatar de ropa o incluso podéis pasear porque también os podéis teletransportar.
A mí me parece útil, me parece que está bien explicado. Además, el tema de que la opacidad cuando estás en 3D del inventario disminuya y puedas ver de fondo tu avatar y tu entorno y lo que llevas vestido, por ejemplo, está muy bien. Y si lo deslizas, lo puedes eliminar. ¿Veis? Tenemos también el modo realidad virtual, se pueden hacer fotos de la pantalla. A mí, ya os digo, a mí me parece muy útil, me parece cuanto menos curioso y barato, porque por el precio que tiene tampoco es nada del otro mundo aquello que digas, es que es muy caro. A mí me parece muy útil, la verdad. También, bueno, lo que os comentaba, también os podéis teletransportar, bueno, consultar vuestro inventario, organizarlo, de todo. O sea, es que es como un visor más, pero portable, sin más. O sea, a mí me parece muy útil. Ya os digo, el tema de que no cargue ahora del todo, que estéis viendo como las texturas todo en blanco y demás, es normal porque son texturas complejas y al final, si estuviéramos conectado por cable, posiblemente pues iría más rápido, pero bueno. Como veis, pues tenemos eso, el chat, 3D, objetos, podemos ver qué objetos tenemos alrededor y interactuar con ellos. Por ejemplo, si quisierais sentaros en la silla, solo tendríais que darle y os sentaríais. Es un poco más, te puedes teletransportar a casa, entrar en tu inventario completo, no es limitado, lo puedes organizar, puedes añadir carpetas, puedes ver un minimapa de tu zona con la gente que hay alrededor. Ya os digo, ahí también podéis ver vuestro perfil así en completo, viendo vuestras fotos, vuestros grupos, lo que tengáis escrito en el apartado de primera vida. O sea, es un visor totalmente completo. Yo recuerdo cuando lo compré hace muchos años, que valía como 99 céntimos. Me pareció lo más útil del mundo y poco a poco ha ido añadiendo la creadora más contenido, y es espectacular. A mí me parece espectacular. Y no sé, si lo usáis, dejadmelo en comentarios, explicadme a ver qué os parece, o si os parece cuanto menos curioso. Ya os digo, a mí me parece útil, sobre todo supongo que para la gente que tiene negocios en Second Life es bastante útil, porque puedes entrar y controlar tus transacciones y demás. Y bueno, simplemente si quieres entrar y dar un paseo o charlar con tus amigos o pasar el rato, también puedes, porque bueno, si tienes una buena conexión es bastante factible entrar. Como veis, ya, por ejemplo, a mí la cara ya me ha cargado un poco y los cuernos han cargado también, la textura de los cuernos. ¿Veis? Por ejemplo, la textura de los cuernos en este caso, como es más sencilla, es más básica, es más antigua, es lo que carga más rápido. Y no sé, a mí ya os digo, me parece muy útil. Dejadme en comentarios si lo usáis, si no, si lo conocíais. Creo recordar que hay alguno más, pero que no es tan completo como este. También deciros que es independiente, no tiene nada que ver con Linden Lab, porque como suele pasar, todo lo bueno no tiene nada que ver con Linden Lab, porque realmente es la comunidad de Second Life quien está sacando adelante todo lo que es Second Life, porque Second Life hace una gestión horrible de redes y de todo esto fatal. Y ya os digo, o sea, somos la comunidad los que estamos creando cosas. Este es un visor independiente, no tiene nada que ver. Os dejaré abajo también el link en la descripción para que lo podáis cotillear un poco, o por si os apetece compraroslo y probarlo. Ya os digo, vale como 2 euros, 2 dólares, tampoco es nada del otro mundo. Y bueno, para ir acabando, daros de nuevo las gracias por estar siempre aquí. Os mando un montón de besos, un montón de abrazos. Darle al like al vídeo, compartirlo para que vuestros contactos conozcan este visor móvil que está disponible por lo menos para Android, que tiene esta opción de 3D, como veis. Y bueno, suscribiros si no estáis suscritos y darle a la campanita para que os informen de que he subido un nuevo vídeo.
mando, como ya os decía, muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludete.